pintar un cuadro aeronáutico hay que haber volado, hay que haber volado, porque hay que sentir el espacio, hay que sentir el aire que hay entre el avión y el suelo, ¿no? Pintar, volar y todas las actividades creativas son un poco como el amor, ¿no? El avión es un objeto bello. Bien, pues los he terminado, pero quiero que los veas en directo, ¿no? ¿Pero ya los tienes todos? Sí, sí. Esto me he basado, lógicamente, en el loner. Pues he jugado, digo, ¿dónde estaría este hombre? Pues en el Peñón de Lucema. Aquí he sacado, esto lo he bocetado. Se supone entonces que es la escuadrilla de África, ¿no? Claro, claro. Yo creo que te los he mandado por internet. Estos sí, estos los tengo. Estos, vamos, siempre es bueno verlos de... El original. Los tienes para que creo te que habría color, que ajustarle, ¿no? Un poquito, sí, el contraste de luces y esas cosas. Bueno, porque... eso ya lo toqueteas tú, ¿no? Uh-huh. Abbas Infernal, pionero hasta el extremo de que es prácticamente el primer vuelo humano documentado que se tiene constancia en Europa. Nació en Ronda y vivió en la Córdoba califal. Realizó, que se sepa y que haya constancia, por lo menos dos vuelos. Y no lo hizo tan mal, puesto que aunque aterrizó no demasiado bien, sobrevivió a los dos. Y de hecho, alguno fue un largo planeo sobre los jardines y tal, ¿no? Estamos hablando de la Córdoba califal, 500 años antes o más de que Leonardo da Vinci soñara siquiera con fabricar una máquina. En el año 29 se hizo el vuelo del Jesús del Gran Poder, ¿no? Antes ya se habían creado las bases de una industria aeronáutica aquí con la creación de los talleres de Tablada, ¿no? Es la región europea que nunca se han dejado de fabricar aviones desde el comienzo de la historia de la aviación. En Europa hay tres polos aeronáuticos, obviamente es Toulouse y Hamburgo con los aviones civiles y por supuesto Sevilla para los aviones de transporte militar, indudablemente. En el mundo hay apenas 10 países capaces de hacer el proceso completo de un avión, desde el concepto de diseño hasta el mantenimiento en servicio, pasando por su diseño, por su fabricación, por su entrega al cliente y puesta en vuelo y mantenimiento. España es uno de esos 10. ¿Dónde lo vas a volar para que lo pueda grabar? Ahí. Vale. Los sistemas aéreos no tripulados y la robótica aérea han cobrado un auge relevante en los últimos 5 o 10 años. Bueno, en nuestro caso empezamos hace más de 20 años y eso hace que en este momento pues el número de investigadores e ingenieros que trabajan en este grupo y en colaboración entre este grupo de la universidad y el CATEC, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, pues es casi 100 personas. Esto hace que sea probablemente uno de los grupos más importantes, si no el más importante, de Europa en este campo. Hemos creado, en algunos casos, disciplinas que, por ejemplo, la robótica aérea de manipulación, en la que puede decirse que somos líderes. Cuando digo líderes internacionales, claro.
ATLA es un centro localizado en Jaén, en la provincia de Jaén, concretamente en Villacarrillo, en una zona en la que, tanto aeronáuticamente como desde otros puntos de vista, como medioambiental, y se convierte en un sitio ideal para hacer pruebas de sistemas no tripulados. ATLA ha sido el primer centro que se ha inaugurado en Europa para poder realizar pruebas de este tipo. No tiene una gran extensión, no es un aeropuerto grande, pero sí que tenemos asociado un espacio aéreo segregado del orden de una extensión de unos 1.000 kilómetros cuadrados, que es suficiente para poder realizar pruebas con sistemas no tripulados. Tenemos varias plataformas. La que vamos a volar hoy, de hecho, es la que menos peso tiene. Son solo 6 kilos y medio en vuelo, con toda la aplicación, incluso con la carga de pago. Luego pasamos a una plataforma que es más tipo planeador, que son unos 15 kilos en vuelo. Y luego el grande, un X-Vision, que son ya 50 kilos, máximo despegue. En la cual necesitamos, pues, esta pista que tenemos aquí. Unos 400 metros para lo que es la salida. Son cosas que se van a probar, sistemas de transmisiones o de enlace, de radio, o sistemas de radar, por ejemplo, hemos probado. Tema de cámaras también, visual, se han metido cámaras infrarrojas, cámaras visuales. Nuestros clientes son clientes generalmente del sector aeroespacial, aunque también hay que tener en cuenta que somos un centro de investigación, por lo tanto estamos inmersos en muchos proyectos europeos. Hay muchas universidades, otros centros de investigación, en los cuales, al ser una tecnología casi nueva, hay todavía mucho camino por recorrer. Entonces, continuamente tenemos ambas partes, tanto el sector industrial como el sector académico. Carga el plan de vuelo y... Ya está cargado, ya cuando quiera lanzar. Vete allí, allí. Vete allí a unos 30 grados. Vale, buen despegue. Va por 36, 40, 50, 60, 70, 80. Está justo en medio de los dos waypoints. Gira hacia la izquierda, eso es. Estás en 100. Este es el cometa, tal y como ahora mismo está hace 5 o 6 días, ¿no? Una misión espacial viene a ser casi la vida científica de un investigador. O sea, yo hice la tesis en el 93, terminé mi tesis. En el 97 comencé a trabajar sobre cometas y sobre Rosetta. Han pasado 17 años. Es muy emocionante, muchísimo. Ahí lo que va ahí dentro lo he tocado con mis manos, primero diseñándolo y luego existiendo materialmente. Entonces, pues te da cierta emoción ver lo que se va y que a ver si sale bien, que no estalle por el camino. El primer vuelo fue en el año 1910 en Tablada. Se hizo la primera semana de aviación. Era un acontecimiento aerodeportivo, ¿no? Prácticamente 3 años que Kepler y yo había cruzado el canal de la Mancha, y ya unos empresarios sevillanos tuvieron el acierto de contratar a unos pilotos franceses, traer un par de aviones y hacer en Tablada una semana aeronáutica dentro de las fiestas de primavera. No había aeropuertos prácticamente en ningún sitio, si acaso aeródromos. Los primeros aeropuertos no aparecen hasta los años 20, y justamente en esa época es cuando se inicia aquí el aeropuerto de Sevilla. Inicialmente era un espectáculo. Claro. La gente venía sencillamente a ver ese milagro del vuelo que tanto se comentaba en los periódicos y todas esas cosas. Y de hecho se producen tumultos en casi todos sitios cuando el aviador, por lo que sea, dice que no va a volar. Y la gente se siente como estafada, que nos devuelvan la entrada, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Era una mezcla de física recreativa, una mezcla de circo también,
Pero bueno, con la diferencia es que la gente tenía accidente, la gente se mataba. El aeropuerto de Málaga es el cuarto aeropuerto de España y ahora mismo tendrá unos 13 millones y medio de pasajeros. Nos dedicamos a hacer aeropuertos, también trabajamos en lo que es la industria aeronáutica y en los sistemas, en los UAVs. Nosotros trabajamos por todo el mundo, ahora mismo tenemos proyectos en Chile, en Perú, en Colombia, en Charleroi, hemos trabajado en Kuwait. El transporte aéreo está creciendo, ha estado creciendo durante los últimos 50 años, 40 o 50 años, a un crecimiento constante y por encima del crecimiento de la riqueza mundial. Eso es porque cuando la gente alcanza un nivel de vida mínimo, a partir de un umbral, a partir de ahí, tienen acceso al transporte aéreo. Poco a poco, se ha puesto al alcance de todos y ahora cualquiera vuela. La historia del aeropuerto realmente empieza en marzo de 1919, cuando un intrépido industrial francés, Pierre-Georges Lattequer, decide unir Francia con las colonias africanas, con el sueño de llegar hasta América del Sur, cosa que al final hizo. Tuvieron que pasar 10 años para que el transporte aéreo se consolidase en Europa. Aquello era toda una aventura todavía, donde un piloto y un pasajero recorrían las escalas a través de la costa mediterránea. Y hubo que pasar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial para que el desarrollo de la aeronáutica permitiese que el transporte aéreo se consolidase como un modo de transporte. Es en el momento que acaba la Segunda Guerra Mundial y sobre todo un fenómeno sociológico que hasta entonces no había tenido lugar, y es la existencia de las vacaciones pagadas. Cuando se producen las vacaciones pagadas en Europa, la gente, además de los recursos económicos, dispone de un valor mucho más importante, que es el tiempo. Cuando dispone del tiempo, decide viajar, y decide viajar hacia el sur europeo, donde el sol y las condiciones de vida eran mucho más amables que en la vieja Europa devastada por la guerra. A partir de ese momento, el transporte aéreo se convierte en el motor económico de Málaga, de toda la provincia y, poco a poco, del país. En la base aérea de Málaga cursan estudios los observadores de aviación que engrosarán las filas de las gloriosas alas de España. Los primeros aeropuertos pues no eran más que hangares en los que pues compartían el espacio pues la tripulación, los mecánicos, los pasajeros. Cuando digamos explota todo el transporte aéreo 60 años, 60, 50, 60, pues los terminales, es curioso como aquí el por ejemplo el de Málaga, pues era idéntico al terminal de Ibiza, al terminal de Girona, de Alicante. O sea, pues eran estas casitas como muy, casi una casa mata, ¿no? Muy deliciosa, que tenía un acceso a la plataforma sin ningún tipo de control prácticamente. La gente estaba en las terrazas, en las cafeterías, prácticamente en la plataforma, despidiéndose de sus familiares y de sus amigos. Y esto, conforme va evolucionando y todo se va complicando, pues van apareciendo como más elementos alrededor de lo que es fundamentalmente el área de movimiento, las pistas y las plataformas y el edificio terminal. Pero es que además el aeropuerto pues genera una inercia brutal, ¿no? Genera una cantidad de actividad. Aquí hay una combinación de mucha gente y mucho tiempo, que si uno piensa en los criterios que tiene que seguir para proyectar un edificio terminal, desde luego la operatividad y la seguridad son clave. La cantidad de procesos asociados, que en realidad probablemente el pasajero ve una tercera parte, un 40% de lo que es un edificio terminal, ¿no? La aviación inicialmente, desde el punto de vista militar, hacía las funciones de la caballería antiguamente, es decir, las de exploración. La ventaja táctica de siempre, es decir, quien domina la altura domina el campo de batalla. Y de hecho, por ejemplo, hay una cosa curiosa, que es que se han conservado términos que son absolutamente de caballería. Por ejemplo, los aviones tienen morro y tienen cola,
cosa claro, que es, procede pues, directamente de la caballería. Y no solo eso, las unidades son escuadrillas y alas. Y además todos los aviadores siempre dan unos golpecitos que no sirven absolutamente para nada, pero siempre se dan unos golpes al avión antes de subirte y volar. Y eso yo creo que viene de entonces. Del caballo, viene, sí, dale. Viene la del grupa, caballo, ¿no? Viene del animal, viene del, de esa tradición, ¿no? Además de que en 1910 se empieza a volar, en 1914 se inician las actividades militares, llamémosle, con una escuela de pilotos que da lugar a varias generaciones de pilotos para la aeronáutica militar. En los años 20 se inicia, el año 21 en concreto, se inicia la primera línea aérea regular de España, que parte de aquí hacia el norte de África, hacia Larache, y más tarde de eso se inaugura, dos años después, en el 23, se inaugura esta base. En el año 29 se empiezan ya los vuelos de récord, que se llama, en la época dorada de los vuelos transatlánticos. Está el vuelo del Jesús del Gran Poder, que se produce el año 29 desde Sevilla a Brasil. Y el año 33 está el famosísimo vuelo del Cuatro Vientos, que desafortunadamente terminó por desaparecer en la última etapa del vuelo, desde La Habana hacia México, pero que en realidad fue el vuelo más largo sobre el Atlántico que haya hecho un avión monomotor en esa época. 33 horas y 33 minutos de vuelo seguido con un avión terrestre volando desde Sevilla hasta Cuba. Es decir, no estamos hablando de moco de pavo, ¿no? Son hitos realmente importantes de la historia de la aviación en España. El transporte ha sido siempre uno de los elementos catalizadores del desarrollo de las sociedades contemporáneas, que hace que desde distintos puntos del globo se puedan sociedades totalmente distintas puedan entrar en contacto. En el caso del transporte aéreo tiene un factor añadido y es la instantaneidad en que se produce, porque al no tener lugar a lo largo del espacio terrestre o del espacio físico, sino que viene del aire, pues nos encontramos con que una sociedad, como puede ser el caso de la de Andalucía, el transporte aéreo que le llegaba desde el norte de Europa venía, nunca mejor dicho, caído del cielo. Junto con el transporte aéreo llegaron en los años 50, finales de los 50 y principios 60, toda una nueva idiosincrasia, toda una nueva forma de entender la vida, de ver el mundo, totalmente ajena a la España de aquellos años 60. Eso, que en principio era simplemente una actividad económica, pronto se vio que era algo más que eso y que daba lugar a un cambio en la forma de pensar y de entender el mundo de la sociedad de Andalucía. En el origen de los aeropuertos eran circulares. Era un redondel más o menos largo, pero el radio más o menos grande, porque el avión aterrizaba y despegaba en contra del viento y como nunca sabías dónde soplaba el viento, pues los hacías circulares, ¿no? Y a medida que los aviones se hicieron más grandes y con más potencia, ya se podía controlar eso, entonces las pistas se pusieron en la dirección predominante del viento. Pero efectivamente el aeropuerto es algo mucho más que una pista. Es la pista donde aterrizan los aviones, es la plataforma donde aterrizan, es la torre de control que vigila o que de alguna manera dirige el tráfico que está en el aire, pero ese tráfico una vez que toca tierra y entra en la plataforma, entonces existe otra torre de control que es la que de alguna manera gestiona el movimiento de las aeronaves en tierra. El sistema de control de extinción de incendios, los bomberos, que tienen que estar continuamente preparados, el sistema de handling. Todos estamos acostumbrados a llegar a facturación, dejamos la maleta en un tapiz rulán de estos, que hace que se traga la maleta y la maleta misteriosamente aparece en el aeropuerto de destino. Detrás de esa maleta hay muchos sistemas y mucha gente que se asegura que cada maleta va a su avión. Gracias.
Yo soy la tercera generación que está aquí en la fábrica. Estuvo mi bisabuelo, mi abuelo. Actualmente está mi padre trabajando aquí en la factoría y yo. Trabajo en la línea móvil de pilones, lo que son los motores de la 400M. Soy team leader de uno de los turnos. Lo que ha avanzado en tecnología y demás, antiguamente, como te puedes decir, yo he visto fotos y demás que cuelgan en la factoría o nos han enseñado aquí cuando entramos. Y esto antiguamente era una, como te digo yo, un taller básico. La primera factoría aeronáutica que se instala en Andalucía es Construcciones Aeronáuticas, se instala en Cádiz, por la característica de que lo que iban a fabricarse son hidroaviones. Y ya me diréis dónde se puede construir un hidroavión con más facilidad que no sea en lo que se escogía en ese momento, en una almadraba en Cádiz. Y estamos hablando de 1921, por ahí. Y estamos hablando prácticamente de los principios de la industria aeronáutica, de la posguerra mundial, ¿no? La aeronáutica en Andalucía, yo creo que a día de hoy a nivel de exportaciones, creo que es el número uno por delante del aceite de oliva, que siempre ha sido tradicionalmente ha sido el primer producto que exportamos. A día de hoy, el primer producto que exportamos desde Andalucía al resto del mundo es productos de la industria aeronáutica. Tanto aviones completos, que solo se hace desde aquí de Sevilla, como componentes que van a otros aviones de todos los fabricantes. Yo soy de lo que eran las antiguas escuelas de aprendices de las empresas, de las grandes empresas. Tenían escuelas donde entraban los niños, los formaban para que formaran parte de la plantilla de la empresa. Y yo soy de los últimos de aquella forma de contratación que existía y de formación. Aquí tenemos montaje mecánico y tenemos montaje eléctrico. Este avión se ha modernizado, se ha reindustrializado, se ha mejorado mucho el proceso, pero hay muchas cosas que se siguen haciendo como hace 30 años. Estos aviones prácticamente se hacen a mano. Sí que ha cambiado, sobre todo en los últimos 10 años. De lo que es la, se notó, el cambio importante llega de lo que es el cambio de la antigua casa, de la antigua construcción aeronáutica, a lo que es la empresa europea, EADS, que ahora es Airbus. En Andalucía llevamos haciendo este tipo de trabajo más de 80 años. El por qué estamos aquí, por qué esta línea de montaje final, la más moderna de Europa, está en Sevilla, no es por casualidad. Desde la famosa creación de Casa en Cádiz en los años 30 hasta la hispanoaviación y Casa en Sevilla en los años 40. Ensamblar un avión, ponerlo en vuelo y entregarlo al cliente. Obviamente los medios productivos y el tipo de avión han cambiado, pero el negocio viene a ser igual. Entonces ese saber hacer es algo que existe, como decía antes, en muy pocos países del mundo. Aquí es uno de ellos. Pleno barrio de Triana, en la calle San Jacinto, que es una calle, era y es una calle muy comercial. Aquí había unos almacenes de maderas y hierro de los hermanos Palacios, que alquiló la hispano-suiza para empezar sus actividades aeronáuticas en Sevilla. Estamos hablando del año 1937, en plena guerra civil. El ritmo de actividad diaria del barrio de Triana lo marcaban las sirenas de la hispano-suiza o de la hispano-aviación después. Sonaba por la mañana la sirena de entrada y el barrio parecía como que despertaba, toda la gente empezaba sus actividades, era la hora de empezar a trabajar.
y por las tardes, cuando volvía a sonar la sirena para la salida, tres cuartos de lo mismo. Parecía que salieran del letargo y una inundación de trabajadores saliendo con sus bicicletas, sus ciclomotores, algún que otro coche, que no había muchos por aquella época. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Hispano decide contratar al profesor Willy Messerschmitt, que es famoso por sus aviones de la Segunda Guerra Mundial, para que diseñe aquí tres aviones de tres etapas sucesivas, diríamos, de menor a mayor. Estamos hablando de los años 50. Lo que se diseña y lo que se produce en Sevilla pues está al nivel de cualquier país avanzado del mundo. Y en el caso del caza supersónica, me atrevo a decir que una generación avanzada a los cazas que en ese momento se están desarrollando. El NAT, ¿no? Exactamente, el mismo del NAT. Sí. Esa es la idea. Con las tomas laterales, ¿ves? Tienen las tomas laterales, pero con cono. Todo lo que es motores, la parte de lo que cubre el motor, lo hacemos aquí. Y vamos rotando. Yo antes hacía unas puertecitas pequeñas y ahora me han cambiado y hago las puertas extra, las puertas cuatro. Aquí se hacen aviones, ¿no? Entonces es algo que tú dices, bueno, pues yo estoy haciendo una puerta que está cubriendo el motor de un avión. A mí, por ejemplo, me gusta y son cosas que dices tú, ostras, estoy montando parte de un avión. Pues eso significa quitar el cono. Quitar el cono, la deriva, quitar la deriva completa. Puede ser, que sea lo menos complejo, sino que hay que quitarte un... Después de 10 años en Alemania, es una cultura muy distinta de trabajar al día a día. Pero también con mi cultura del sur de Francia, pues podía hacer un poco de media entre la cultura alemana y la cultura española. Y pues de verdad me gusta mucho la manera de trabajar, la manera de gestionar conflicto, de muy profesional, de cultura familiar. La gente se conoce, la gente conoce el negocio, conoce la empresa. Pues directamente te sientas bienvenido e integrado muy, muy rápidamente. La industria aeronáutica es muy difícil de desarrollar. No se monta de un día para otro. Puedes poner mucho dinero encima de la mesa, pero no te quita el tener que formar a la gente, de desarrollar un tejido industrial que te soporte, etc. Y eso lo tenemos aquí. Airbus ha sido la respuesta de Europa a ese reto de que o crecías y te reforzabas o no ibas a poder competir a nivel global. Indudablemente en Europa ese debate cuando surgió estaba claro, la capacidad de transporte militar en Europa dependían de productos que no eran europeos, como los Hércules, que eran los que masivamente están usando las fuerzas aéreas, y la decisión fue construir un proyecto europeo. Y no solo un avión, una plataforma, sino que también se decidió que fuera un motor europeo. Por lo tanto eran en definitiva dos proyectos en uno, y Europa cuenta hoy no solo con una plataforma imbatible en aspectos tácticos y logísticos, sino que ha desarrollado un turbohélice de nueva generación de 11.000 caballos de potencia en unas dimensiones bastante limitadas, y eso significa mucha tecnología, mucho saber hacer y una capacidad de ingeniería tremenda. Sevilla es un sitio buscado por muchos países por la gran cantidad de espacio aéreo que tenemos, la meteorología, que es un factor condicionante del vuelo de prueba, principalmente visibilidad, condiciones de luz, condiciones atmosféricas. Este es el Training Center, donde damos cursos de entrenamiento principalmente de tres tipos de avión, como son el A400M, que justificó la inversión en este edificio, el CASA 295, ahora Airbus 295, C295 y el C235. Esto lo que hace es simular todo lo que es la bodega del A400M para que todo el que quiera pueda venir a entrenar, pero especialmente lo que nosotros llamamos los Low Master, el jefe de carga. He
Este es el simulador del 235, si no me equivoco, 295 y allí al fondo el del A400M. Se prueba de todo, pero principalmente, obviamente, te da la ventaja de la seguridad en condiciones de emergencia, que no es sensato probar en un avión de verdad. Aunque hay aviones de verdad donde también se entrenan operaciones de emergencia, pero obviamente esto es muchísimo más seguro. Que realmente tienes las mismas sensaciones. Hasta si lo intentan los pilotos, hasta de pánico. O sea que hay veces que tienes que cerrar los ojos y repetirte que estás en un simulador para no dejarte llevar por todas las sensaciones visuales, de movimiento, de vibraciones, de ruido que tienes. Un salto importante sobre todo es el tecnológico. Estamos hablando que hay fuerzas aéreas que están operando aeronaves de tecnología de los finales de los 50, finales de los 60, y se enfrentan a una tecnología del año 2015, con lo cual el salto tecnológico es brutal. Básicamente podemos decir que los aviones actuales es un conjunto de computadores que los han vestido con alas y con motores. La fabricación de las grandes secciones está distribuida por toda Europa. El morro viene de Francia, el fuselaje de Alemania, las alas de Inglaterra. Pues todas esas grandes secciones vienen aquí, la mayoría de ellas en el Beluga, que es un transporte, un avión dedicado a mover secciones por toda Europa. Y algunas más pequeñas, como pueden ser los motores, vienen por carretera. Es decir, en total, desde que las secciones llegan aquí a la FAL hasta que sale el avión ya terminado en línea de vuelo, pues serían 63 días y está previsto acelerar todavía más hasta un ritmo de 8 días por estación. Tener una industria tractora en una zona, sea cual sea la región, tiene un impacto directo. Primero, lo que ve todo el mundo, lo que ve el político, lo que ve el sociólogo, pues efectivamente hay más puestos de trabajo. Los puestos de trabajo tienen una alta calidad, cada vez demandan más conocimiento, cada vez demandan un tipo de empleo más satisfactorio en este sentido, pero luego hay otra serie de beneficios, es decir, estás basando un arranque industrial en el conocimiento. Esto impacta directamente en la educación, impacta muy directamente en centros tecnológicos, impacta en la universidad y, por supuesto, de alguna manera, algo con lo que también nosotros vivimos comprometidos, impacta en la educación primaria y secundaria, donde se está comunicando un tipo distinto de empleo, se está comunicando un tipo distinto de cliente, un tipo de negocio que es internacional, se puede ser a la vez muy local y a la vez muy internacional. Es una riqueza cultural, no cabe duda. O sea, la aeronáutica es un motor. Velocidad, mírame velocidad, va muy lento. Velocidad va a 15, 16, seguimos a 18 metros segundo. Cambiamos el plan de vuelo, lo adelanto al norte. Bueno, aterrizamos, ¿vale? Ok. Este es un sistema multirrotor, está desarrollado en el proyecto ARCAS y son los primeros prototipos del mundo de estas características, es decir, son sistemas que permiten no solamente utilizar los sistemas aéreos no tripulados para tomar datos o imágenes, sino además para realizar manipulación. Nosotros estamos desarrollando esta tecnología que se utilizará en el futuro para múltiples aplicaciones, como son, por ejemplo, realizar una instalación de una antena en un sitio inaccesible, sin necesidad de tener que colocar un andamio, subir a una persona o aproximarse mediante medios tripulados, volando cerca de instalaciones que pueden ser una amenaza. También trabajamos en la aplicación de estos sistemas, aplicaciones ya industriales, en tareas de toma, instalación de sensores y transporte
de robots terrestres a sitio inaccesible para que realicen allí tareas de inspección y mantenimiento. A su vez, también participamos en otro proyecto en el cual realizamos tareas, por ejemplo, de vigilancia marítima y ayuda al salvamento de náufragos con múltiples sistemas aéreos no tripulados trabajando de forma coordinada. Ahora mismo las empresas que están ofreciendo servicios, sobre todo están centradas en aeronaves de bajo peso, pero una vez que esté resuelto la inserción en el tráfico aéreo y también la capacidad del UAV de poder detectar otras aeronaves que están a su alrededor y evitarlas, pues el número de aplicaciones crecerá exponencialmente y también su valor añadido. Una aplicación que tiene bastante futuro, por ejemplo, en España, que es un problema importante, es el uso de drones o UAVs en entornos de incendios forestales. También veo que, por ejemplo, la agricultura pues puede ser un nicho importante para conocer el estado de los cultivos, hacer inventario forestal, etc. Del siglo XXI ya no ve en el viaje el motivo de su razón de ser. Es decir, el viaje a Ítaca de Ulises hace mucho tiempo que quedó en el olvido. Hoy día los modos de transporte son traslación pura y dura. Queremos estar viviendo en Zúrich y cuando llega el viernes a mediodía coger un modo de transporte, sea el que sea, y aparecer en la playa o en el tee del hoyo 1 del campo de golf preferido para jugar al golf. Es decir, hemos perdido la noción del transporte y del viaje, y eso va a transformar a los aeropuertos y va a transformar el turismo. Aquí lo más importante son las compañías aéreas. Son el cliente verdadero del aeropuerto y se le escucha mucho a las compañías aéreas en saber cómo quieren ellos el aeropuerto. Hace 30 años era un transporte elitista en el cual lo que más importaba era la comodidad del pasajero, el bienestar del pasajero, que tuviera el té en su mesita cuando lo estaban esperando. Eso ahora ha cambiado, se ha convertido, gracias a Dios, en un medio de transporte para todos, pero a su vez eso ha hecho que los procesos en el aeropuerto tengan que hacerse de una manera muy, muy eficiente para conseguir esos billetes de avión que compramos por 40 o 50 euros. Y eso hace que los aviones tienen que entrar y salir de la manera más rápida posible, que el embarque y desembarque de los pasajeros se haga de la manera más rápida posible, y todo eso hace que gobierne lo que es el diseño de la infraestructura aeroportuaria. El perfil del pasajero está cambiando y eso implica que el aeropuerto tiene que adaptarse a ese comportamiento, ¿no? Entonces cada vez hay más pasajeros que no hacen una facturación tradicional, sino que llevan su propia tarjeta de embarque impresa o en el móvil. Se facturan menos maletas, se llevan más maletas de mano. Las compañías de bajo coste han también propiciado eso. Y de alguna forma la infraestructura y los distintos procesos del pasajero tienen que adaptarse a ese nuevo comportamiento. Además, el gestor aeroportuario lo que nos traslada a los diseñadores, a los consultores de aeropuertos, es: oye, mi necesidad es obtener una serie de ingresos, ¿no? Y esos ingresos implican una oferta comercial interesante para esos pasajeros. Con lo cual, la transformación que vamos a ver, especialmente en España, es que, bueno, pues vamos a identificar cada vez más los aeropuertos como una especie de centros comerciales donde pasamos un periodo de tiempo y que aprovechamos al máximo antes de subirnos a nuestro avión para poder desplazarnos hacia nuestro destino, ¿no? Pues claro, a mí una de las cosas que me parecía rara es que solamente tuviésemos un hueco muy pequeño ahí, que a lo mejor nos podemos ahorrar porque ya hacia lado aire. Evidentemente, la tecnología siempre va un paso por delante y ya hay varios ejemplos de aeropuertos espaciales, ¿no? Pues en Nuevo México o en Houston, y el turismo aeroespacial, los vuelos suborbitales, pues es algo que ahora nos parece algo tremendamente lejano, pero que estará a la orden del día.
el futuro del aeropuerto sí que estará en ese tipo de turismo espacial y que luego sea, por otro lado, mucho más cotidiano poder volar, digamos, no como aviación comercial, sino como transporte más regular. Emilio Herrera era granadino, era un científico y bueno, y hizo un traje espacial. Él en realidad no lo había concebido como un traje espacial, sino para una ascensión en globo hasta más allá de la estratosfera, como quien dice, ¿no? Entonces inventó y diseñó un traje hermético tan a propósito para el tema que la NASA lo estudió, ese proyecto, para el traje de los astronautas americanos. Y de hecho, primer viaje, se le invitó a participar en el primer vuelo a la Luna y él pidió que cuando el astronauta pusiera el pie en la Luna, pusiera una bandera española. Él en concreto pidió la bandera republicana, dado que era presidente de la República en el exilio. Sus avances como matemático, como científico y tal, son notorios y muy importantes. De hecho, por ejemplo, calculó con anterioridad que se podía lanzar un satélite artificial y, de hecho, casi en el mismo año, unos meses antes de que los soviéticos pusieran el primero en órbita. Destacó en muchísimos campos. Yo creo que es realmente uno de los científicos españoles de más nivel del siglo XX. Cuando la nave empezó a mandar datos, yo creo que muchos de nosotros, de los que formamos el equipo científico, entramos en una época así casi frenética todos los días de mirar, ¿no? Porque nunca se había visto algo así, con esa cercanía, con ese detalle y de esas características. Yo ya he bajado un poco ese ritmo porque era insufrible. En el camino, desgraciadamente, han fallecido personas, puesto que la misión, pues bueno, lleva 30 años prácticamente gestándose y funcionando, y gente joven que está empezando a surgir científicamente con estos datos, es humanamente muy bonito, muy bonito. Hay que diseñar con una fiabilidad enorme. Es como Rosetta ha estado durante 30 meses desenchufado, apagado y a temperatura de 250 grados bajo cero. O sea, ha estado, es como si tú metes una maquinilla de afeitar en el congelador y a los cabos de los 3 años la sacas y te quieres afeitar de pronto con ella. Pues bueno, a lo mejor funciona, pero es bastante probable que no funcione. Hay que diseñar pensando en todas esas cosas. El desarrollo de un país está ligado a la inversión que hace en investigación y a la innovación tecnológica que es capaz de realizar. Es la independencia a nivel económica también nos da la capacidad que nosotros tengamos de desarrollar y de innovar con tecnología. Esto no pesa nada, son unos 90 gramos y aguanta aproximadamente más de 1000 kilos. Es una estructura muy efectiva a la hora de soportar carga. Estos componentes, por ejemplo, este que vemos aquí, se utiliza como soporte conector de la lanzadera Vega. El componente original tiene un peso aproximado de 500 gramos y a través de un proceso de optimización sin limitaciones geométricas como el additive manufacturing, pues dejamos esta pieza con un peso menor a los 250 gramos. Estamos hablando de que aligeramos el componente en más de un 50% y mantenemos las mismas funciones. Poner un kilo en el espacio, quiere decir fuera de la órbita terrestre y del campo gravitatorio terrestre, viene a costar $1.000.000. $1.000.000. O sea que un kilo en el espacio, $1.000.000. Pues así es todo. Así lo tenemos que hacer todo. Uno empieza con su imaginación de científico, llega al ingeniero que todavía es libre, entre comillas, diseña algo que pesa 20 kilos, lo comunicamos a la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Europea te dice, oye, hay que bajar el peso porque no podemos ir todos. Bajo con ella. Me da mucha pena cuando la gente pregunta, ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿qué hacéis allí dando vueltas alrededor de un cometa? Todo revierte en la sociedad, no de forma inmediata, pero sí que revierte. O sea, ejemplos,
Las cámaras de los móviles, que son pequeñitas, pequeñitas, no lo han pagado ninguna compañía telefónica para ponerla en el móvil. Eso viene heredado de la tecnología espacial que se miniaturizó. El teflón de las sartenes, maravillosa para hacer tortilla de patatas que no se pegan, eso se desarrolló para el espacio. Un montón de cosas, o sea, hay ahora operaciones que implantan válvulas en el corazón mediante un catéter minúsculo que entran por las venas de la ingle o de la espalda. Esa miniaturización y esa rejilla de titanio con una aleación de otro material que no recuerdo el nombre, eso se hizo para el espacio. O sea, que todo esto revierte en la sociedad. Lo que distingue nuestra industria son, bueno, pues sus coeficientes de seguridad. Por un lado, hay que conseguir unas prestaciones de una seguridad total, pero por otro lado, hay que estar en el límite de lo mejor que nos dan los materiales. Hasta que no estamos seguros de que algo que sustituye a otra cosa pasada es igualmente fiable, no nos atrevemos. O sea, ponemos de alguna forma dos condiciones: una, estar en el límite de lo mejor que pueden dar todos los materiales, y otra, lo mejor es enemigo de lo bueno si lo mejor no está demostrado. Estamos ante un demostrador de ala sensible. Realmente lo hemos fabricado con sensores, en este caso basados en fibra óptica, que se encuentran dentro del ala. Y para lo que lo utilizamos es para intentar llevar esta tecnología de sensibilidad a las estructuras de los aviones. ¿Con ello qué conseguimos? Pues reducir, por ejemplo, o adaptar los tiempos de mantenimiento realmente a lo que es necesario, en lugar de establecer unos mantenimientos ya preestablecidos mediante una norma. Y luego también ser capaces de detectar si existe algún tipo de problema durante el vuelo, como un impacto. Incluso el avión podría llegar a solicitar sus propios mantenimientos sin necesidad de la intervención humana. Hace tiempo pensábamos que lo más importante era simplemente reducir el peso. Para los que trabajamos en aeronáutica es casi casi algo que llevamos tatuados desde el principio, pero bueno, el mercado se ha vuelto todavía más competitivo. Y ahora mismo, la verdad, que la única manera que tenemos de entrar en él es construir aviones que sean más baratos. Igual de seguros o más, pero más baratos. Hace varias décadas teníamos un 5%, un 10% de peso estructural formado por materiales que estaban constituidos por fibra de carbono. Hoy día los aviones más modernos, un A350, un A380, están por encima del 50% de su estructura en fibra de carbono. Y es aquí, precisamente en España, donde se empezaron a fabricar las primeras estructuras de aviones comerciales de la familia Airbus, que ahora conocemos. Fue un salto, fue revolucionario. Fuimos por delante de los que se supone que iniciaron la tecnología, que fueron los americanos, pero tuvieron la intuición nuestros predecesores de meterlo en aviones de explotación comercial. Y ahora mismo pues casi no es cuestionado, es casi imprescindible contar con esta tecnología. Este es el producto, como avión de transporte militar, hay que decir que este es el avión del siglo XXI. Este avión se concibió para batir a todos sus competidores. Es un avión preparado para misiones tácticas, logísticas, capaz de aterrizar en campos no preparados, de llegar al teatro de operaciones, sea un conflicto, sea una misión humanitaria, prácticamente al lado de donde se necesita el material que transporta, y esto es el único avión capaz de hacerlo. Nuestra industria, si en algo se caracteriza, es que si hubiera que hacer un símil deportivo, somos corredores de fondo. Concebir un avión, fabricarlo, llegar a que haga el primer vuelo, es algo que tradicionalmente dura entre 5 y 10 años. ¿Qué es lo que se puede hacer de aquí en adelante? ¿Qué puede ser distinto? Pues primero, que seamos capaces de ahorrar en materia prima. No solamente por un convencimiento económico,
sino también por una sostenibilidad. Cada vez hay más aviones, cada vez hay más materiales que metemos en las estructuras y ahora, desde hace ya mucho tiempo, pensamos en el ciclo global. Y el ciclo global incluye el reciclado de los materiales. El ciclo global incluye qué hacemos con esos aviones que algún día habrá que jubilar. El ciclo global incluye el mantenerlos, el ser capaces de ser muy rápidos en la respuesta y, ante un pequeño problema, no tener a un pasajero parado en un aeropuerto esperando a que alguien lo atienda. ¿Dónde tenemos el reto? Pues el reto lo tenemos en ser capaces de diseñar cosas que fabriquemos con unas altas prestaciones, pero a unos precios que sean competitivos. Sevilla, que no lo sabe bien, tiene el mejor espacio para poner un museo aeronáutico probablemente de Europa, y ya hecho. Es decir, que no hace falta gastarse en infraestructura, ¿eh? Tiene hasta un cohete, y por dentro, bueno, ya hicimos la exposición esa. Un cohete, ¿no? El Ariane 4. El Ariane. Ah, mira, he escalado a la mitad, 144. Ah, 144. Fíjate qué perfección. Qué bonito. Que es perfecta. El culo pollo. El Casa 101, este que tiene su dibujo ahí. Bueno, pues este es el reactor español. ¿Y este de dónde ha salido? Pues este es de la colección esa de... El volar está en el sueño de los tiempos. Las primeras leyendas que tenemos del ser humano son seres alados. Es decir, ese deseo de alcanzar los dioses, de alcanzar el cielo, y ha estado vigente en nuestros días. Eso con el tiempo ha ido cambiando, pero ha seguido manteniendo ese aire romántico que lleva a muchos jóvenes y a muchas personas que no somos tan jóvenes a seguir amando el volar como concepto máximo de libertad. Y desde el aire, cuando uno vuela en un avión y se asoma por la ventanilla, no se ven las fronteras, no existen las miserias humanas, parece que todo queda lejos desde el aire. Y yo creo que ahora mismo el transporte aéreo y la aviación en general pues tienen ese aire romántico de los aventureros del siglo XVIII. La aventura será interespacial dentro de poco tiempo. La gente a principios del siglo XX viajaba en su coche particular, solamente los ricos, y los pobres teníamos que bajar en autobús o en tren. Y a finales del siglo XX todo el mundo teníamos un coche privado y viajamos en coche privado. Ahora, al principio del siglo XXI, solamente los ricos pueden viajar en un avión particular. Ahora, con los sistemas de guiado, eso hace que en el futuro seamos capaces cada uno de tener nuestro propio avión. Simplemente a apretar un botón en la consola, le decimos que a dónde queremos ir y el avión solo despega y aterriza. Para ello hay dos grandes retos que resolver, uno técnico y otro humano. El técnico es cómo conseguir hacer eso de manera que no acabemos de contaminar del todo el planeta. Habrá que buscar sistemas de energía no contaminantes. El gran reto humano es que la gente psicológicamente lo acepte. Pues montarse solo en un avión controlado por una máquina psicológicamente será muy difícil para muchas personas. Y esto te vas a alucinar. Esto es el HA300 de verdad. Qué precioso. Y además, mira, 1958. 29 de diciembre. Está lleno de soñadores porque creo que quien más, quien menos, si estamos aquí es porque en algún momento vimos algo que volaba y lo vimos con cara de niño. Por eso estamos aquí. Esto es más bonito que un mirar. ¿Eh? De una limpieza, vamos, de una limpieza una de líneas. Y este es el definitivo, el que se cargó el propio Messerschmitt, que estaba celoso de los ingenieros españoles. En casa, en el campo, que vivimos en un pueblo hasta que me vine a Granada, mi madre, que también le gustaba mucho la astronomía, pero bueno, es de los años 30, de la posguerra, así que pues ella es la que me enseñó dónde estaban las Pléyades, dónde estaba Andrómeda, dónde estaba Venus, que Venus tenía fases. Su madre, o sea, mi abuela, vio el cometa Halley en 1910, con lo cual cuando apareció en el 1986 nos fuimos a todos sitios para verlo. O sea que mi abuela, mi madre
fueron astrónomas frustradas, creo yo. Si hubieran podido estudiar, hubieran hecho eso. Pero de alguna forma, pues, ha visto su sueño y el de su madre materializado en mí. Andalucía tiene un problema, que es alguien que tiene tanta riqueza cultural, artística, turística, que la idea tradicional sigue siendo esa. Entonces, claro, ¿quién conoce que la industria aeronáutica en Sevilla era importante? Pues quienes han trabajado allí, sus familiares. No es lógico que seamos el tercer polo de desarrollo europeo y, sin embargo, no haya un centro de interpretación para entendernos de esa realidad industrial. Y aquí, ya digo, han salido todos los 109, bueno, los buchones y todos los hispanos que se hayan visto volar en España han salido de aquí. Y todos los saetas y los super saetas han salido todos de aquí. Y ha salido el prototipo del Triana, han salido los HS-42, han salido todos los chirris, los 100 chirris y pico que se fabricaron, etc. Es decir, esto era un centro de producción, pero constante, ¿no? Y los aviones se terminaban de montar en San Pablo. Una vez que el avión estaba listo, completo, todo tal, entonces con los planos desmontados se trasladaban hasta San Pablo y allí es donde le daban los últimos toques, se hacía el montaje y hasta que se ponía la puesta a punto, hasta finalmente salir a su destino, evidentemente. Es un sitio magnífico, es una lástima que esté como polideportivo, pero al mismo tiempo es una suerte, porque eso quiere decir que se ha conservado, ¿no? Si no, lo habríamos perdido también, ¿no? Yo lo que me hubiese gustado es que en algún sitio de este lugar hubiera por lo menos unas fotos de cuando esto era otra cosa distinta de un sitio de esa es la famosa memoria histórica. Claro, eso es lo que nos falla en esta ciudad, la memoria histórica. Que esto parece que la aviación ha caído aquí. La aviación aquí viene de hace mucho, ¿no? Y que tenemos una larga tradición en ese tema, ¿no?